La ruta del silenci en el cementeri general de València ha estat protagonista del cap de setmana. Prop de 300 persones s'han sorprès pas a pas en aquesta ruta que t'anima a descobrir els secrets millor guardats del Camp Sant de València. Sorolla, Blasco i Báñez, inclòs el final de tots aquells que no tenen nom, són algunes de les històries a descobrir i gaudir. Esta visita bueno, ha sido fantástica porque parece que se podría estar aquí una vida. Hay un montón de cosas que ver, esculturas, pinturas, capillas que tienen un montón de arte y personajes muy muy importantes están aquí. La verdad es que es muy, una ruta muy interesante, es un, es un sitio que bueno, no sueles no sueles venir de normal y aprovechar pues eventos así que, que promociona el ayuntamiento es es bastante Vengo a la ruta que hace el amigo y compañero Rafa Solaz porque vamos a visitar eh, la tumba de Lucía Sánchez Saornil, una libertaria de Madrid, pero que falleció en 1972 y que conserva una lápida que su compañera hizo grabar los últimos poemas que escribió con uh, la leyenda y es verdad que la esperanza ha muerto. Entonces nos acoplamos a, a la ruta de, de Rafa para cantar también en la tumba, porque era poeta Lucía Sánchez Saúnil, dos letras que escribió, uno es el himno de mujeres libres y otro es un himno a la, a la juventud. Rafa, un éxito nuevamente, ¿no? La Ruta del Silencio. La verdad es que estoy contentísimo porque cada vez ves más gente, es una ruta que se fa en colaboración ...en el ayuntamiento, totalmente gratuita y yo intenté pues divulgar divulgar lo que te este cementerio, que es un museo lliure i la gent queda sorpresa perquè, clar, no s'imagina que una visita al, al cementeri donava tanta informació. Mm -hmm. I és que realment, te tinc que dir que així està els 200 últims anys de la història de València. Mm -hmm. I ens podem trobar des de personatges il·lustres fins a, molt d'art, arquitectura i sobretot anècdotes que, que ocorrissin així. bueno, la gent i s'ha encantada. Mm -hmm quants anys portes al càrrec de, de fer aquestes rutes turístiques? Com, com va sorgir la idea? Bé, eh, el, fa uns 10 anys aproximadament, és el propi ajuntament, la regidoria de cementeri, la senyora regidora, la que me diu que si jo podia muntar un estudi i, i ensenyar a la gent aquestes rutes. Va dir que sí, vaig començar a estudiar-ho i a partir d'entonces de, pues, vaig eh, fer, eh, primer se feia una ruta un poc més curteta, hasta que ja tinc molt més informació i ara se poden fer dos rutes, una cap a la part esquerra i altra a la part dreta, però que vull dir que eh, n'hi ha moltes que estan tanta la informació que necessitaria tot un... Se podrien dissenyar diverses rutes, no?, no del silenci. Rutes, rute de, de, per exemple, d'artistes populars, eh, Rafael Condentiti, o no sé, o lo crecía Bori, eh, o, o de eh, dones famosos, o, eh, en fin, tenía muchas rutas a hacer. Una ruta la historia, respete, realidad, pero sobre todo silencio. ser de la mujer y.